Asambleísta Gabriel Rivera. Gracias, señor presidente. Esta mañana le ha tocado a Esmeraldas. Me precedió en la palabra el doctor César Gracia, muy gentil. Señor presidente, una vez más quiero dejar sentado en este pleno mi profunda tristeza, como lo hice en mi punto de información, por estos actos que llenan de pena, de congoja a todo el pueblo ecuatoriano. Y qué oportuno, señor presidente, continuar con el tratamiento del Código Orgánico Integral Penal. Porque yo creo que es fundamental que una sociedad vaya adecuando sus leyes a sus necesidades más apremiantes. Y en cuanto a este proyecto, yo creo que hay que destacar que en sus tres libros, algo que transversaliza el debate es el deseo de entregarle a la sociedad a quien fue condenado, absolutamente reinsertado a través de temas relativos a su participación laboral, a su educación, a la cultura, que es tan importante, señor presidente, sus relaciones familiares, la salud, el deporte, que construye vidas. Sin embargo, en este tercer libro, señor presidente, yo sí creo que hay que hacer algunos ajustes. Yo voy a permitirme sugerir a la comisión, y muy respetuosamente, luego de felicitar a la comisión en la persona del señor presidente de esta, el doctor Mauro Andino, que me consta todo el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho para sacar adelante un código tan largo, tantas disposiciones. Y le decía, señor presidente, que se ha deslizado en el artículo 778, que corresponde al tercer libro, una redacción que yo entiendo cuál es el espíritu que se le quiere dar. Sin embargo, quiero insistirle que la redacción no es la más feliz. Dice así, señor presidente: la retribución del trabajo privado de libertad, del privado de libertad, deducido los aportes correspondientes a la seguridad social. Esto es importante, que el privado de la libertad aporte a la seguridad social y así pueda reservarse un futuro en el que pueda tener atención médica, jubilación, etcétera. Sin embargo, presidente, luego dice, se distribuirán simultáneamente en la forma siguiente: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por la infracción conforme lo disponga la sentencia. Con esto yo creo que todos estamos de acuerdo. Es importante indemnizar como está establecido en la sentencia. No podíamos esperar menos. Sin embargo, mire, presidente, lo que dice a continuación: 10% para la sentencia, como le había comentado, 35% para la prestación de alimentos y atender las necesidades de sus familiares. Señor presidente, esta redacción no es la más feliz, porque si es que yo estoy detenido o cualquier persona, resulta que tiene que dedicar de lo que ha ganado el 35% de sus ingresos para mantener, si es que son sus hijos y está legalmente obligado a hacerlo por ser menores de edad, tener una discapacidad o por estar en la universidad. Yo creo que es correcto, señor presidente. Sin embargo, ¿por qué luego dice y atender las necesidades de sus familiares? O sea que, además de estar preso, ni siquiera allí se delimita a qué tipo de familiares, en primer grado, en segundo grado, familiares políticos, familiares de qué tipo. Entonces, por eso, yo quiero que nosotros podamos redactar un lindo código en cuanto a la existencia de las penas, en cuanto al procedimiento, todos estos temas que se están tratando aquí, que yo creo que son fundamentales y son importantes. Lo más importante, señor presidente, quizá sea que haya un verdadero sistema de rehabilitación, porque ya se hizo un lugar común aseverar, y lo cual es cierto, y lo cual simplemente con visitar los centros carcelarios, nosotros los podemos ver, que los centros de detención, los centros en donde se pagan las penas,
son centros de perfeccionamiento del delito. Que han habido gracias, presidente. Que han habido grandes esfuerzos para cambiar esto es innegable, es cierto, pero hace falta muchísimo más. De eso yo creo que todos estamos conscientes, señor presidente. Finalmente, yo creo y veo con asombro que se quiera hacer creer a la ciudadanía de que todos los temas que están en este código, los únicos temas, son la supuesta criminalización de la protesta social, el tema del aborto y alguna que otra cosa, señor presidente. Y yo quiero concluir interviniendo, haciendo el uso de la palabra, señor presidente, en expresarle en que yo creo que todos tenemos derecho a expresar nuestras convicciones. Si alguien quiere defender la vida desde su concepción, como lo hace efectivamente la Constitución de la República, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo creo que aquí no podemos traer discursos de doble estándar, señor presidente, porque ahí nosotros conocemos hoy, lo supimos ayer. Gracias, presidente. 30 segundos. Sabemos, señor presidente, el hecho de que aquellos partidos que ayer no condenaron y hoy todavía no lo hacen, la muerte de los hermanos Restrepo, por ejemplo, hoy aparecen como defensores de la vida. Yo creo que tienen derecho a arrepentirse de aquello lo que fueron parte o aquello que no denunciaron, pero no nos pueden confundir que hoy son defensores de la vida y ayer no lo hicieron, señor presidente. Muchísimas gracias.